de febrero del 2018. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a empezar revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la pregunta 3 del referéndum que cesó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo vamos a revisar. También estará en nuestros estudios Mesías Tatamuez, el presidente de la CEDOCUT, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. Tras la consulta popular, los temas que preocupan a los trabajadores, la falta de empleo, el manejo del IES, restitución de derechos, entre otros, lo revisamos. Y Guillermo Celi, asambleísta nacional de SUMA, mi integración de la comisión ocasional que preparará los informes para viabilizar los resultados de la consulta popular en los temas de ley de plusvalía y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un diálogo sin pragmatismo propone el presidente Lenín Moreno tras la consulta popular. Lo vamos a revisar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no acogió la solicitud de la Comisión Interamericana que pedía dictar medidas provisionales a favor de 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que serán cesados en sus funciones luego de los resultados de la consulta popular. La Corte, en su sentencia, llama la atención a la Comisión Interamericana por su accionar. 4 de los 6 jueces que participaron en la deliberación votaron a favor y votaron en contra los representantes de Brasil y Argentina. Más detalles con Jacqueline Rodas. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negando las medidas provisionales pedidas por la Comisión para que se deje sin efecto la pregunta 3 de la consulta popular, se dio con 4 votos a favor y 2 en contra. Los jueces que no estuvieron de acuerdo son el argentino Eugenio Zaffaroni, cercano a los Kirchner y propuesto para la Corte por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el juez brasileño Roberto Caldas, quien formó parte del gobierno del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, la mayoría consideró que no existen los argumentos legales para evitar que los consejeros de participación ciudadana sean cesados, como lo decidió el pueblo en las urnas, y tampoco concedió que se evite la conformación del Consejo Transitorio. Además, la Corte señaló que la Comisión no otorgó medidas y decidió pasar el caso al superior. En el fallo indican, la Comisión, por un lado, desechó una solicitud de medidas cautelares sobre un asunto de similar naturaleza, y por otro lado, requirió la adopción de medidas provisionales. También se refirió a los tiempos tomados por la Comisión. Llama la atención del tribunal que la Comisión tuvo una solicitud de medidas provisionales bajo su conocimiento por más de un mes y que esta recién activó el mecanismo una vez que ya fuera celebrado el referéndum, es decir, después que la ciudadanía expresara su respuesta afirmativa. Los jueces de la Corte Interamericana no pueden conocer causas de su propio país, por lo que el ecuatoriano Patricio Pazmiño no participó en la decisión. Conocida la resolución, no se han pronunciado los consejeros Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, quienes en inicio solicitaron las medidas que fueron rechazadas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Hola Lenín, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, amigos televidentes, un buen día para todos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica resolvió desestimar de plano la solicitud de medidas provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una delegación del gobierno ecuatoriano se movilizó hacia ese país para exponer la tesis nacional. ¿Cuál fue la gestión desarrollada? Porque en ninguno de los 31 puntos de la sentencia de la Corte se hace referencia a exposición alguna realizada por el Estado. Esa, nuestra primera pregunta para María Fernanda Espinosa, canciller de la República. Ministra, muy buenos días. Buenos días, Lenin. Buenos días al Ecuador entero. Realmente usted empieza su pregunta con un juicio de valor. Toda la argumentación jurídica y legal utilizada por la Corte ha sido ofrecida por el Estado ecuatoriano a través de un trabajo unitario y coordinado por autoridades del Estado, por la Cancillería, por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y por la Procuraduría. Venimos trabajando en esto desde mediados de diciembre. Hemos producido más de 70 páginas de argumentación jurídica y más de 35 anexos que han sido entregados a la OEA,
a la Comisión y a la Corte. Por lo tanto, yo creo que es impreciso decir que no se han utilizado los argumentos del Estado ecuatoriano. Por el contrario, incluso partes de la sentencia de la Corte esgrimen precisamente los mismos argumentos que en su defensa el Estado ecuatoriano y de manera oportuna esgrimió frente a las distintas instancias de la Organización de Estados Americanos. Esto ha supuesto un trabajo coordinado, una respuesta contundente del Estado bajo el liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay que conocer los procedimientos y saber cómo ha actuado el Estado y nuestro presidente en un caso tan importante. Pero es exacto señalar que en ninguno de los 31 puntos de la sentencia de la Corte se hace referencia a las exposiciones que usted dice a realizado el Estado ecuatoriano. Yo le quiero preguntar, ministra, ¿fue deficiente quizás la respuesta de la Procuraduría, la defensa ejercida en primera instancia por el Estado ante la Comisión, ya que en lugar de exponer los argumentos por los que la convocatoria a consulta fue legal y el espíritu constitucional, además, que contempla la posibilidad de remover funcionarios a través del voto popular, prefirió señalar esta defensa de Procuraduría que como la consulta no se había realizado hasta ese momento, entonces no había ninguna afectación de derechos? Por el contrario, precisamente en su fallo, la Corte no solamente desestima de plano la solicitud de la Comisión, sino que precisamente cuestiona la actuación de la Comisión por no haberse pronunciado a tiempo. ¿Y por qué no se pronuncia a tiempo la Comisión? Eso es importante conocer, porque el Estado ecuatoriano aporta con 70 páginas de argumentos jurídicos, aporta con 35 anexos que explican cada una de las preguntas. Además, tengo que recordar al pueblo ecuatoriano, a quienes nos escuchan, que personalmente me reuní con el secretario de la Comisión de Derechos Humanos, que tuvimos una presencia permanente en Washington de un equipo de Cancillería, de Procuraduría y Secretaría Jurídica de la Presidencia durante todo este periodo. Yo creo que es bueno conocer todo el despliegue que ha hecho el Estado en este caso, bajo instrucciones claras del presidente Lenín Moreno. Este es un tema de Estado, este es un tema que no se puede prestar a interpretaciones ni a lecturas sesgadas con clara intención política de desacreditar o desestimar la gestión de una persona de otra. Aquí está de por medio el interés de la democracia, el respeto a la Constitución, el Estado de Derecho, pero sobre todo el derecho legítimo del pueblo ecuatoriano a pronunciarse sobre temas que son de interés nacional. Eso es lo que ha pasado. Fue un gran triunfo para nuestro país, para el Estado ecuatoriano, pero también un éxito directamente de nuestro presidente, que ha asumido este caso como un caso de defensa del interés nacional y como un caso de Estado, como lo prueba su convocatoria a todos los poderes del Estado que firmaron un respaldo rotundo a la democracia y al Estado de Derecho y a la participación ciudadana anteayer. Canciller, el calificar de insolente intromisión a la sugerencia de la Comisión Interamericana para que se dicten medidas cautelares, ¿significa que se mantiene la postura del correísmo de desconocer, de desacreditar al sistema interamericano de derechos humanos, de desconocer la facultad de ese organismo de dictar tales medidas, incluso aun cuando lo señala el artículo 25 del reglamento de la Comisión, que tiene 38 años de vigencia? Lenin, nosotros desde el primer día de gobierno hemos tenido la mejor intención y la mejor relación con la OEA y con la Comisión. Hay que recordar que el secretario de la Comisión vino al Ecuador, recibió documentación que fue entregada personalmente por mí. Nosotros hemos hecho todo lo posible por tener las mejores relaciones con todo el sistema interamericano de derechos humanos. Pero quien ha cuestionado lo actuado por la Comisión no solamente ha sido el Ecuador. Yo creo que han sido todas las funciones del Estado, han sido incluso abogados, expertos constitucionalistas y expertos en derechos humanos que fueron convocados e invitados por Cancillería el día de ayer, ¿no?, para escuchar sus opiniones, pero sobre todo y lo más importante, quien ha dado esas opiniones ha sido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha cuestionado la actuación de la Comisión de Derechos Humanos. Hay que leer el fallo de la Corte y ver cómo interpela y cuestiona lo actuado por la Comisión. Y yo creo que eso es muy importante. Cuestiona el fallo, ministra, pero no la capacidad de la Comisión para solicitar medidas cautelares. Era sobre eso que le preguntaba.
Bueno, lo que estamos señalando precisamente es que es fundamental que sigamos adelante en un proceso de reforma del sistema interamericano, donde el peso mayor y la legitimidad mayor radique en el órgano que se ampara de la Convención de San José, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Quien se ampara en esa convención es precisamente la Corte. La Corte es un órgano probo, es un órgano profesional, independiente, que ha actuado siempre en apego a derecho y sin ningún sesgo de orden político. Esa es la intención y por eso el Ecuador va a seguir abogando por el mejoramiento, por la optimización del sistema multilateral y en particular por la optimización del sistema interamericano, de manera constructiva, de manera propositiva y con un espíritu absolutamente afincado en el fortalecimiento del sistema multilateral y del derecho internacional de los derechos humanos. Ministra. El Ecuador ahora es un país profundamente respetuoso de los derechos humanos y de los instrumentos internacionales. Pero cuando un organismo opera en detrimento de los intereses nacionales, el Ecuador tiene que levantar su voz alto y claro, como lo ha hecho nuestro presidente y como lo hemos hecho los órganos del Estado que tenemos responsabilidad sobre estos temas. El presidente Moreno indicó que había conversado con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y que le había expresado su preocupación de que la red de corrupción que se formó durante la última etapa del gobierno anterior esté siendo dirigida para recuperar el poder. Espero que esta corrupción no haya permeado instancias internacionales, dijo el presidente. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la sospecha que tiene el gobierno o el temor? Bueno, en conversación directa de nuestro presidente con el secretario general, le expresó la profunda preocupación del Ecuador frente a la actuación de la Comisión y le señaló esta preocupación que tiene el Ecuador de que los órganos internacionales, sobre todo aquellos que se preocupan por los derechos humanos, estén operando y actuando apegados a derecho, sin ningún tipo de influencia, sin ningún tipo de lobby y de presión externa. El presidente Lenín Moreno fue absolutamente contundente con el secretario general de la OEA y yo creo que es de conocimiento público la expresión a través de redes sociales del secretario general apoyando la democracia en el Ecuador, la legitimidad de la consulta popular y felicitando al pueblo ecuatoriano por la jornada democrática del 4 de febrero. Yo creo que eso fue una reacción absolutamente contundente, de acuerdo y en respuesta a la acción directa de nuestro presidente, de Lenín Moreno, que estaba defendiendo el derecho soberano del pueblo ecuatoriano a pronunciarse en las urnas. Usted hacía referencia hace pocos minutos a la reunión que tuvo el primer mandatario con los titulares de todas las funciones del Estado. ¿Le preocupa al régimen la posición de la Corte Constitucional que luego de ser invitada por el jefe de Estado a esa reunión con los distintos titulares de las funciones del Estado se negó a firmar el comunicado? Y le pregunto si les preocupa, tomando en cuenta que allí tendrían que ventilarse eventuales demandas de inconstitucionalidad justamente sobre los temas o algunos de los temas a los que refirió la consulta popular. Lenín, precisamente usted nos acaba de dar la respuesta. No es que el presidente de la Corte Constitucional se negó a firmar, sino que efectivamente se consideró que pudieran haber conflictos de interés entre lo que le toca actuar a la Corte Constitucional y lo que se estaba estableciendo. Efectivamente, la Corte Constitucional no firmó ese comunicado, pero la presidencia de todas las funciones del Estado lo hicieron de manera contundente y con toda convicción, que es lo importante. María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Lenín, y un saludo y buen fin de semana y buen feriado a los ecuatorianos. Muchas gracias. 7:15. Vamos a una pausa. Al regresar estará Mesías Tatamués, el presidente de la CEDOCUT. Una vez pasada la consulta popular, hay temas que aún preocupan a los sectores de trabajadores. Regresamos, quédese usted en nuestra sintonía. La verdadera revolución, tarde o temprano, debe instaurar el diálogo valeroso con las masas. Su legitimidad radica en el diálogo con ellas y no en el engaño ni en la mentira. Lo dijo Paulo Freire, filósofo y educador brasileño.
Mesías Tatamués, presidente de la CEDOCUT, la Confederación de Organizaciones Clasistas. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, licenciada. Buenos días, oyentes del Ecuador. Buenos días. Ustedes apoyaban una consulta popular. Claro, planteaban también eliminar el paquete de enmiendas, incluir ciertos temas laborales, pero no todo se pudo incluir. Hay varios que están pendientes. ¿Cómo cambia el panorama para los trabajadores este resultado de la consulta? Yo quisiera que, de favor, me regalara unos 30 segundos para denunciar y pedir una solidaridad también para todos los trabajadores de Explosen, que se reventó una máquina y están uno demasiado herido en el hospital y dos que también están en recuperación. Esta solidaridad de todos los trabajadores del Ecuador, esperamos que el gobierno haga una investigación profunda y también piense el gerente que no hay haciendas, sino hay trabajadores ahí, y respete los derechos humanos y no haga acusación a los trabajadores y al el gobierno. Haga firmar el contrato colectivo a los trabajadores. Bueno, gracias por esa preocupación. Hablemos sobre la consulta popular. Consecuencias después de un sí mayoritario a favor de los trabajadores. Mire, como usted lo preguntó sobre la consulta, todos los ecuatorianos apostamos a un cambio en el Ecuador, porque la consulta no tiene dueño, no tuvo dueño, y la consulta no fue, como la quieren decir, que era de ciertos partidos o de ciertos oligarcas del país. Así lo han dicho. Nosotros le decimos al Ecuador entero y al mundo, la consulta fue de los ecuatorianos, y lo que ganó por terminar la corrupción, por los cambios en el país y porque queremos que haya trabajo, que haya aquí en el Ecuador respeto a la vida. Eso es lo que pedimos. Lo grave es que el gobierno, si hubiera puesto las enmiendas que usted las señaló primeritas, viera realmente en ese paquetazo que estaban todas las leyes más perversas, que todavía siguen siendo hasta el derecho al trabajo, el gobierno le hubiera acertado, porque ahí está también la ley de comunicación, que no lo decimos ahora, licenciada y ecuatorianos. Eso hubiera sido una un fortalecimiento mejor para los trabajadores. Claro, como de hecho, no cuando hizo, plantearon, cuando, en efecto, no lo hicieron. Entonces, cuando plantearon desmontar lo aprobado en las enmiendas, también leyes como la de justicia laboral, buscaban, por ejemplo, restituir ese 40% del aporte del Estado al IES. Eso, hay que reponerlo, hay que replantear un plan de sostenibilidad con los últimos cambios que han hecho con la seguridad social. Mire, usted lo ha dicho y gracias por aclararle al país. Eso realmente, en el periodismo que usted lo hace investigativo para el Ecuador, es una de las cosas importantes. Si el gobierno no paga la deuda a la, que nos debe a la seguridad social, no restablece el 40% también que se nos quitó, que es uno de las dos, el seguro seguirá en quiebra, que dejó el señor Richard Espinosa y el gobierno del correísmo. Eso es lo que nosotros reclamamos. Lo otro, nosotros creemos que aquí el gobierno debe de renegociar la deuda. Ok, pero antes debe de ir a eso, sobre el IES, porque le sacaron al fondo de pensiones para darle al fondo de salud, le quitaron este 40% del aporte del Estado, incluyeron en la afiliación y la cobertura en salud también a amas de casa, a hijos de hasta 18 años, lo cual es bueno siempre y cuando esté financiado, sustentado, pero de los cambios que se han anunciado, que creen que es importante incluso en el tema de la seguridad social, en estos 9 meses ya de gobierno, ¿qué ha pasado? Mire, en la seguridad social, usted y los ecuatorianos y este medio, no me da recelo decirlo, que nos ha ayudado muchísimo a defenderlo, se ha dicho que lo que queremos que el seguro sea administrado técnicamente, independientemente, y no sea caja chica del gobierno de turno y de los gobiernos venideros. Eso es lo que hemos planteado. ¿Y se han tomado acciones en ese sentido? ¿Se han tomado ya acciones en ese camino?
Mire, todavía desgraciadamente sigue encargado en la administración y encargado a las mismas personas que eran asesores del expresidente de la Seguridad Social. Eso es lo triste, eso es la triste realidad. Sea los cambios no se ve, señor presidente. Nosotros queremos cambios aquí en el país. El país votó, primeramente votó por... en contra de la corrupción, que queremos que se entierre la corrupción. Esa es la unidad que defendemos al país, peleamos por la democracia, pero la seguridad social le decimos al país y al Ecuador, nunca será privatizada, que Dios nos ha ayudado, que no haya estado privatizado ni el agua, ni las eléctricas, ni el petróleo. Por eso hemos podido abastecer en la crisis y endeudamiento que nos dejó el gobierno pasado. Esa es lo que nos ha salvado, ahora, ecuatorianos, dentro de este nivel. Coyuntura, con el resultado de la consulta, el presidente Moreno decía que el país requiere ahora unidad, paz y trabajo. ¿Cuánto se ha avanzado en este tiempo en los temas laborales en cuanto a eso? Que es la preocupación de gran parte de los ecuatorianos, el empleo. Mire, como es de conocimiento público, no de los sindicatos, ni siquiera de la CEDOCUN ni del PUD, es de todos los ecuatorianos, las propias encuestas en el Ecuador. El primer punto es el desempleo. Si es facilito entender de 8 millones de ecuatorianos que somos, solo estamos afiliados al Seguro 3. Y de esos 3 millones, realmente... ni siquiera somos todos los que tengamos dependencia de patrono para que sea conocido por los ecuatorianos. Esa es la preocupación y por ello no puede ser que el empleo se quiera tratar con puro, realmente, con puro bono o creando trabajos por momentos o por horas. Queremos que haya trabajo diario, trabajo permanente, con un salario digno. Si lo que queremos que haya, y aquí es licenciada y ecuatorianos, tenemos que apuntalar. Si no se mejora la economía, si no apuntamos a la producción, no hay creación de empleo. Por eso nosotros hemos planteado y votamos también en la consulta por un gran plan agrario que dejó en deuda el gobierno pasado y sigue en deuda ahora, para quitar, frenar, como se puede decir, que los migrantes que vienen del campo se queden en el campo y no vengan a la ciudad. De eso hemos dicho cuántas veces al gobierno. Ahora, usted ya se refería un poco... un buen programa agrario dentro de ese nivel. Y usted se refería un poco al tema del trabajo por horas. Y se plantearon las reformas que el gobierno proponía para una jornada laboral más flexible. Estos tipos de contratos para el sector productivo, en el sector turístico, en el sector de bananeras, de palmicultura, agrícolas también, ganadera. ¿No lo ven con buenos ojos? Mire, puede haber trabajo si hay acuerdos mutuos entre las partes, sí puede haber acuerdos dentro de todos esos niveles, pero lo que no tiene que haber flexibilización laboral. La flexibilización laboral es tercerización, ecuatorianos y ecuatorianas. Eso hemos dicho ya al ministro del Trabajo una y cuantas veces. Nosotros lo que queremos que pero haya... Pero más allá del nombre, el poder permanente. Incentivar modalidades que permita que se pueda contratar bajo estas circunstancias, reconociendo las modalidades de trabajo en los distintos sectores, no impulsa la probabilidad de generar más trabajo, que finalmente es lo que queremos los trabajadores. Pero eso no puede haber, como se lo plantea muchas veces a través del gobierno, que hay que poner ciertas ayudas por el momento, como es lo que se plantea en mi primer trabajo. Acuérdese que el gobierno pasado nos dijo que hacía el trabajo para la juventud y ese empleo salió de nuestro mismo bolsillo. Era lo que usted nos ponía una comparación. Nadie está en contra de un seguro universal, nadie. Pero lo que queremos que primero...
primero veamos de dónde sale la capital para mantener ese seguro social para los que no tienen patrono. Eso es lo que queremos. Igual es para los que van a trabajar por horas, que tengan ciertamente seguridad social, que tengan ese derecho a la contratación colectiva, que tengan ese derecho a la organización. Si aquí el cuco que lo ponían antes dentro de todo el proceso, nadie está en contra de que haya empresas en desarrollo. Lo que queremos es que haya seguridad jurídica aquí en el Ecuador, que haya seguridad política en el Ecuador para que haya criterio y apoyo e inversión de afuera y de adentro, y también los que tienen plata afuera la traigan a invertirla acá. Pero ¿cuándo va a haber esa plata? ¿Va a venir acá? Licenciada y ecuatorianos, cuando demostremos confianza política, confianza jurídica y unidad de los ecuatorianos y se combata la corrupción, pero también se haga una reestructuración total en la administración y cambiando el frente económico. Las propuestas de Mesías Tatamués, del presidente de la CEDOCUT, la Confederación de Organizaciones Clasistas, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7:31, vamos a una pausa y al regresar estará Guillermo Celi, asambleísta nacional de Suma. Los temas del referéndum sobre la ley de plusvalía y el Consejo de Participación en manos de la Asamblea. Volvemos, quédese con nosotros. Guillermo Celi, asambleísta nacional de Suma, nos acompaña esta mañana aquí en los estudios de Guayaquil. Buenos días, asambleísta. Muy buenos días, Lenín. Muchas gracias por su invitación. Mi abrazo a los ecuatorianos. En la Asamblea, una comisión especializada, ocasional, conformada por 9 legisladores, se encargará de analizar y preparar los informes de las reformas que desde el Ejecutivo deberán llegar para derogar la ley de plusvalía y viabilizar la designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través del voto popular en 2019. Usted va a formar parte de esa comisión. Bueno, primero, Lenin, el mandato popular es mandatorio. El mandato de los ecuatorianos el 4 de febrero en la consulta popular está ratificado ante esta pretendida acción por aquellos 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana que el pueblo ecuatoriano les ha dicho que tienen que irse a su casa y también a ser controlados políticamente desde la Asamblea Nacional. Cuidado. El día de ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado un fallo categórico respetando a la justicia, respetando la legalidad y sobre todo la democracia en el Ecuador a través de la voluntad de los ecuatorianos, que de manera contundente 7 de cada 10 ecuatorianos tomó la decisión de dar un paso hacia el presente, hacia el futuro de ese Ecuador mejor que necesitamos. Y en esa medida la Asamblea Nacional tendrá que tratar solamente 2 temas en particular. En el acápite 3 del anexo 3, relativo a la forma de elección a través del próximo año, 2019, de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también expectantes de la ley que tiene que enviar el presidente para derogar la ley de plusvalía. Son solamente esos 2 temas porque el mandato popular en pleno tiene que ya en los próximos días ser publicado en el registro oficial y ser mandatorio en la Constitución de la República. La consulta dice derogar, usted dice derogar, pero el gobierno señala que debe reemplazar la ley de plusvalía porque no se puede permitir que haya libertad para los especuladores de tierras, olvidando quizás que el COTAD ya contempla pagos del 2 por mil sobre predios urbanos no edificados, pagos de hasta el 50% del valor de un inmueble beneficiado por la ejecución de una obra por contribución especial de mejoras, olvidando también la ley orgánica para la eficiencia de la gestión pública que señala lo mismo, olvidando también la ley orgánica de ordenamiento territorial y uso y gestión de suelos que también plantea pagos por cambio en el uso de suelos. Si la especulación de la tierra ya está normada, entonces, ¿qué es lo que les van a enviar desde el Ejecutivo? Lo que dice el anexo 6 de la pregunta 6, única y exclusivamente un proyecto de ley para derogar esa ley de especulación llamada ley de plusvalía, que fue aprobada al final del mandato del expresidente Correa. Eso fue parte de un andamiaje correísta que lo único que logró
fue la pérdida de miles de puestos de empleo para el sector de la construcción. El Ecuador ha votado de manera contundente que quiere que se reactive un sector fundamental para el país, como es la construcción, donde se pueden generar miles de fuentes de empleo. Y nosotros, de la Asamblea Nacional, estaremos expectantes de ese proyecto de ley para inmediatamente cumplir el mandato de los ecuatorianos, que es la derogatoria de esta ley y que nada ha sido más perjudicial para los ecuatorianos. Y nada más. Ese es el proyecto, esa es la propuesta y ese es el mandato democrático de los ecuatorianos en las urnas. En esa pregunta, en la 6, que hablaba sobre la derogatoria de la ley de plusvalía, se identifica que la ciudadanía quiere un cambio en la normativa que afecta su economía, su bolsillo. Es el mandato de la consulta. Sin embargo, el presidente Moreno prefiere continuar ideologizando el tema económico y lo plantea de la siguiente manera. Si es que algún momento, así como ocurre cuando uno camina por veredas distintas, coincides con la otra persona, pues definitivamente pueden haber cierto tipo de coincidencias específicas, como las que han habido con respecto a algunos temas de la consulta popular. Pero de aquí en adelante a caminar por las veredas distintas. Nosotros no haremos acuerdos con la derecha. La derecha es la antítesis de nuestro pensamiento ideológico, de nuestro pensamiento económico. Eduardo Mangas tenía razón, dialogar con todos, pero que nada cambie. Mire, Lenin, ecuatorianos, considero de que el tema de las definiciones que están anquilosadas en el pasado, que son cosas del pasado, de izquierdas y de derechas, el Ecuador lo que necesita es la construcción de la responsabilidad en la política pública en favor de los ecuatorianos, por el empleo, por el apoyo al emprendimiento, por la lucha frontal contra la corrupción y a favor de la transparencia, por la tutela y cuidado de nuestros hijos. Esos son los temas por los cuales el Ecuador ha votado hacia el presente y hacia el futuro. Y en ese sentido, más bien, lo que el Ecuador está dejando atrás definitivamente es el odio, la diatriba, la persecución, la división entre ecuatorianos y cambiar eso por los consensos en favor de la familia ecuatoriana. No, no ha hablado de consenso, en favor de la unidad. El presidente habla de respeto, de diálogo, pero cada quien por su andarivel. Y como en el andarivel del gobierno es donde se toman las decisiones, pues lo que se piense en la vereda de al frente los tiene sin mayor cuidado. Lenin, yo me estoy refiriendo al mandato ciudadano. El presidente y todos los ecuatorianos, en este caso nosotros también como legisladores, tenemos que ser sensatos y saber escuchar al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano el día domingo 4 de febrero envió un mensaje clarísimo a la clase política ecuatoriana que lo que quiere de ahora en adelante es más bien unidad en el país, es consensos mínimos por el empleo, por el emprendimiento. Y en ese sentido hay que ser muy sensatos, muy claros y trabajar en mancomunidad, más allá de que podamos mantener nuestras diferencias políticas e ideológicas, pero lo fundamental en este momento es construir un Ecuador del presente y del futuro por el empleo. Por ejemplo, yo hace pocas semanas planteé una agenda legislativa en la Asamblea Nacional. En la reunión del día martes entre coordinadores de bancada hemos llegado a grandes consensos sobre el tema de la agenda legislativa, por el empleo, por apoyo al emprendimiento, por los procesos de fiscalización, por las reformas a las leyes que hay que dar para fortalecer la fiscalización desde la Asamblea Nacional. Y eso significa de que vamos a mantener nuestras diferencias políticas e ideológicas, pero estamos trabajando en favor de los ecuatorianos con establecimiento de parametrización de cumplimiento de las normas que hay que priorizar. ¿Qué es lo que quiere la gente en el país? Y eso es lo que se necesita en este momento, saber escuchar a los ecuatorianos. La gente quiere empleo. Eso significa de que hay que trabajar unidos, más allá de diferencias que se pueden generar, pero en favor de la gente, del ciudadano. El 4 de febrero ha sido un día importantísimo en la vida de este país. Hay que pasar la página a ese país de 10 años de odio, de persecuciones, de diatriba, de división entre familia ecuatoriana por el Ecuador del futuro, del Ecuador del empleo. Y en esa medida y en ese andarivel siempre nos encontrarán a nosotros, en favor Asamblea de ustedes. En lo que se refiere a la pregunta 3, la del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente de la República deberá remitir un proyecto de ley que reforme la ley que regula la organización y funcionamiento de dicho consejo. ¿Conocer ese proyecto es lo único que harán en la comisión? No, hay que debatir profundamente, obviamente, en relación al mandato popular de los ecuatorianos para la elección del próximo año 2019, que debe estar a la par de la elección de los gobiernos seccionales. Eso va a ser fundamental, hay que analizar, acuérdese usted, que en ese anexo número 6 se establece que quienes participen de este Consejo de Elección Popular no podrán tener en los últimos 5 años relación alguna con partido político, los partidos y movimientos
no podrán incorporar ninguna candidatura a este Consejo de Participación. Es decir, tiene que ser de esencia de la ciudadanía. Ese ha sido el mandato de los ecuatorianos. Sí, pero además pondrán ustedes quizás un énfasis en los concursos de oposición y mérito para la elección de las distintas dignidades que tiene, potestad que tiene pues el Consejo, para que no ocurra lo que ha venido ocurriendo, donde se presenta cualquiera, obtiene 100 sobre 100, pese al prontuario que lo acompaña. Eso será fundamental. Si queremos dar el paso a ese Consejo de Participación correísta, que lo único que hizo fue poner a los amigos, agnados y cognados del correísmo, que no controlaron absolutamente nada, es fundamental que ese concurso de mérito y oposición sea transparente ante la visión de todos los ecuatorianos y ocupar esas posturas, luego obviamente del voto popular, de los mejores ecuatorianos. Y ahora en el de transición, el presidente de la República tiene una gran responsabilidad con el país de poner, de ubicar a las mejores mujeres y hombres, que sí los hay en el Ecuador. El correísmo en los 10 años de ese mandato satanizó a cualquier ecuatoriano o ecuatoriana que pensaba diferente. El país sí tiene valores, gente que tiene capacidad y gente sobre todo que tiene una hoja de vida limpia para poder servir al país y servir a los ecuatorianos. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen de ese Consejo de Participación Ciudadana de Transición? ¿Que sea un consejo que evalúe y mande a muchos a la casa o un consejo que se empodere de la lucha contra la corrupción, que es otra de sus importantes funciones, una combinación de ambos? ¿Qué es lo primero? Tiene que realizar en paralelo ambas funciones. La primera es sobre todo luchar contra la corrupción de manera firme y adicionalmente hacer una evaluación correcta, concreta y real sobre los órganos de control que fueron designados por ese Consejo de Participación Ciudadana, que pretendía mantenerse, que pretendía cobrarle dinero a los ecuatorianos y que los ecuatorianos el 4 de febrero les dijeron que se vayan a su casa. Y en lo político tendrán que ser ejercidas las acciones de control político desde la Asamblea Nacional que nos corresponde como legisladores. Así que el mandato de los ecuatorianos está muy, pero muy claro. Hay que tener muchísima expectativa de que se viene un Ecuador del presente y del futuro. Para eso es fundamental que lleguemos a acuerdos, a consensos mínimos en favor del empleo, del apoyo al emprendimiento, de la lucha frontal contra la corrupción, el cuidado de nuestros hijos, que es fundamental, el que no queden vulnerados esos terribles hechos de violación y atentado al pudor de nuestros hijos y que jamás queden en la impunidad. Que se sepan estos temas, que sean sancionados, pero también que hay un gran proceso preventivo para cuidar a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Guillermo Celi, asambleísta nacional de Suma, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Concluimos así esta emisión. A ustedes, como siempre, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Contacto Directo, después del feriado también, Lenín. Un buen fin de semana y un buen feriado para todos.